Y a continuación los invitamos a revisar el bloque de contingencia que reúne informaciones del Poder Judicial ocurridas a lo largo y ancho de todo Chile en la última semana. Fundado en noviembre de 1925, el Tribunal Calificador de Elecciones celebró 90 años. La actividad fue presidida por Patricio Valdés, ministro del máximo tribunal, y contó con la presencia de autoridades de gobierno y del Poder Judicial. El Tribunal Calificador de Elecciones es elegido cada 4 años, en el que participan 4 ministros de la Corte Suprema. Tiene las mismas características desde el año 1925 hasta ahora. Es un tribunal absolutamente apolítico, dada su conformación, y creo que ha funcionado en forma bastante satisfactoria. Académicos, jueces y ministros de la Corte Suprema participaron del cierre de seminarios sobre el acceso a la justicia de grupos vulnerables. Los seminarios fueron jornadas de trabajo, análisis y discusión sobre el acceso de la justicia de mujeres, migrantes, discapacitados, pueblos indígenas y niños, niñas y adolescentes. Nos ha permitido aumentar los grados de conciencia al interior del Poder Judicial y con proyección hacia operadores externos de la necesidad de adecuar lo más posible la prestación de servicios a personas de grupos vulnerables. Y esta es una muestra de que no solamente los jueces de base estamos preocupados de ello, sino que también la Corte Suprema y los ministros de Corte de Apelaciones han ido entendiendo, han ido asumiendo y han ido aportando en lo que tiene que ser el nuevo rumbo de la justicia chilena. La Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema organizó la Mesa de Conversación Defensores del Niño. En la actividad participaron ministros del máximo tribunal, funcionarios del Consejo Nacional de la Infancia, defensores del niño y de la Universidad de Chile. El objetivo fue abordar diferentes temas ligados a los derechos de los niños para mejorar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Una muestra de trabajos realizados por internos del Centro Penitenciario de Huachalalume fue inaugurada en la Corte de Apelaciones de La Serena. La actividad tiene por objetivo generar, a través de la apertura a la comunidad, espacios a la rehabilitación y reinserción para los internos. La exposición estará abierta a todo público. Es mostrar un ámbito desconocido de nuestra población penal. Y que, ¿no es cierto?, va en directa relación de su desarrollo para poder una reinserción real en el ámbito social. El viejito Pascuero y sus ayudantes, los bomberos de la tercera compañía y los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Valdivia celebraron la Navidad junto a los niños y niñas con problemas de salud que asisten a la Escuela Hospitalaria de Valdivia. Las funcionarias del Tribunal de Alzada entregaron desayunos y regalos a los niños.